Acaeció aproximadamente entre las 3 y las 3 y cuarto de la madrugada en la zona de, más precisamente calle Solís al 300 bis, jurisdicción de la comisaría 12. En ese lugar se encontraba un grupo de amigos, de chicos que estaban en la vía pública y pasó una moto con dos sujetos desde la cual se efectuaron algunos disparos. De esta manera resultaron heridos dos hermanos que fueron trasladados a Hospital Centenario y al ECA. Lamentablemente el mayor de los hermanos falleció, el otro por suerte resultó herido pero fuera de peligro. En el lugar se secuestraron vainas de calibre 9 milímetros que se presume por lo tanto que habrían utilizado ese tipo de arma. ¿Están identificados las personas, los atacantes? Estarían identificados y bueno, los están buscando. El segundo hecho en zona sur, calle Alem y Boulevard Seguí. En ese hecho resultó herido y finalmente falleció una persona de 25 años. ¿Está identificada? Está identificada, sí. Es una persona que contaba con algunos antecedentes. Y esta persona, las heridas que recibió fueron de arma blanca. Fue trasladado al Hospital Roque Sáenz Peña y allí finalmente falleció. En principio, en este caso, sí, él habría sido producto de una discusión, el motivo por el cual resultó herida. Desconocemos concretamente, pero sí, hubo una discusión previa. ¿El atacante está identificado? El atacante está identificado y también lo estamos buscando. ¿Hubo hechos violentos posteriores a metros del lugar donde sucedió? Ocurrió un hecho poco tiempo después de las 5 de la mañana, que es el horario en el que ocurre esta agresión, donde se produce el incendio de una vivienda y bueno, estamos tratando de establecer o confirmar, mejor dicho, la conexión entre ambos hechos. ¿Hay algún detenido hasta el momento? No, por el momento no. Por el momento no. ¿Se sabe por qué el ataque a esta casa estaría vinculado al hecho luctuoso de la esquina de Seguí y Alem? Podría llegar a haber alguna vinculación, sí. Por el momento es todo lo que podemos informar.